En un partido que promete ser una verdadera final, el equipo femenino de la Generaleña aspira a pasar de ronda cuando reciba a Zona Sur. El compromiso será este domingo 16 de julio a las 4 de la tarde en el Estadio Municipal. El partido del domingo es muy importante para los dos equipos porque los dos equipos ocupan puntuar. Bueno, el equipo de la Generaleña está solamente a 3 puntos de clasificación a la siguiente ronda. Entonces la idea es ganar y bueno, sacar el resultado este domingo para estar clasificados a la siguiente ronda. El equipo de Zona Sur bueno, tiene muchas opciones de clasificar, pero ya no puede perder ningún partido. Entonces el equipo de Zona Sur viene obligado a ganar, a sumar de 3 puntos para mantenerse así con vida y bueno, ir a pelear el último partido. La escuadra de Pérez Celedón llega con todo el deseo de sacar las 3 unidades. Todos los amigos y amigas que se quieren acercar al Estadio Municipal de Pérez Celedón a apoyar al equipo. El equipo viene muy motivado porque viene ganando los últimos puntos. Alcanzamos el primer lugar de la tabla de posiciones y bueno, ahora estamos en zona de clasificación y a 3 puntos. Entonces todas las chicas están sumamente motivadas para lo que es este partido del domingo contra el equipo de Zona Sur. Al frente tendrá a un combinado que también tiene el deseo de pasar de ronda en la lucha por el ascenso. Es un equipo bueno que el torneo pasado llegó a instancia final de cuartos de final. Tiene jugadores muy importantes, tiene una selección de toda la Zona Sur y bueno, están por eso están aquí, vienen el domingo a luchar por esa clasificación también, a meterse en la clasificación. Entonces esperamos un partido muy bueno y muy entretenido. Este partido será el domingo 16 de julio a las 4 de la tarde en el estadio de San Isidro del General. La entrada en la puerta del estadio tendrá un costo de 2,000 colones.